compañeros. Mi nombre es Gerardo Sánchez. Esta es mi pecera, mi tanque de 600 galones, el tanque principal más los agregados de atrás. Que es el tanque de fragmentos y el refugio número 2. Si contamos el tanque de fragmentos y el refugio 2 más esta, da como 1100 galones, anda entre ese rango. Los parámetros de la pecera, para contarles un poco, el nitrato está en 0, el amonio 0, nitritos 0, o por lo menos indetectables realmente, y el fosfato en 0.08, 0.10, anda entre esos rangos. El calcio, normalmente mantengo el calcio en unos niveles de 430, 440, lo que detecta el test. Yo apuesto mucho a los cambios de agua, soy muy partidario de ellos y soy cliente frecuente en las compras de sal, cambio 250 galones. Yo siento que es una ayuda porque mi rector de calcio está bajo para el nivel de galonaje. Mi rector de calcio aguanta para, según el fabricante, en una carga pues pesada, para unos 600 galones, 700 galones, y estoy en planes de cambiarlo. No lo he hecho porque me he esperado por la intención de hacer una nueva pecera de un mayor galonaje, pero parece que esa idea, ese proyecto va a estar como por aquí dentro de 1 o 2 años. Entonces, pues yo creo que es de momento, en cuestión de unos meses, 2 meses, tal vez menos, ya voy a conseguir el reactor de calcio para poder y pues complementar el sistema. Hasta ahorita el sistema ha estado bien, no ha habido ningún problema, cambios de agua muy fuertes o fuertes, como les he comentado. El crecimiento, muy bueno, muy muy bueno. No adito absolutamente nada en la pecera, nada más alimento para los corales, alimento para los peces. Y he empezado con un tratamiento de Coral Color de la marca Bryble Aquatics. Vamos a ver qué tal va, a ver si es cierto que ayuda con el incremento de la coloración. Actualmente tengo un filtro de carbón, o tengo carbón activo, es por la ceniza que ha caído. Esta pecera tiene como 5 años, algunos corales de aquí eran viejos, venían de la otra pecera que algunos conocieron, que tuve, de 300 galones. De los corales muy viejos, ¿qué puede decirse? Bueno, parte del birnes, pero ese birnes lo he cortado demasiado, entonces no es lo que debería ser. Lo he cortado muchísimas veces. Entre otros, el Charlie Hollywood fue uno de los más viejos, pero igual lo cortaban una innumerable cantidad de veces por el crecimiento tan desmedido que tiene ese. Es muy grande. Cuando yo empecé, desgraciadamente no me asesoraron bien y perdí mucho, 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 mucho dinero, la verdad, entrando en este hobby. Me pusieron una pecera de 300 galones con dos T2s de 100 watts, una cosa así eran 200 watts, y me metían acroporas, una infinidad de corales, y todo se moría. Perdí muchísima plata allí. Filtros canister, o empezaba con skimmers que no eran lo correcto. Tal vez decía, este sí aguanta, vamos a ver si aguanta. Tal vez por ahorrarse una plata,
uno pierde mucho. Mi recomendación es tener un buen equipo. Es cierto que el dinero cuesta, pero a la larga es mejor tener un buen equipo sobrado que pasar penurias perdiendo animales, porque aparte de que perder la plata, estás dañando un ser vivo. Bueno, yo estoy casado con la marca Ecotec. La verdad que todo, desde que la tuve o la empecé a traer con mi primo al país, bueno, luego la cedimos, ha sido la marca que me ha cautivado, me ha fascinado. Ha salido en otras, tal vez que he sido, y yo sé que son buenas, que no sé, he visto los ratings, pero me gusta mucho el equipo Ecotec. Me ha surtido muy buen efecto. Otra recomendación, bombas externas. No me gustan las bombas internas porque tuve varios problemas. Los cables una vez se me dañaron y terminé pues prácticamente casi que electrocutado. Sí. Entonces no me hacen mucha gracia las bombas internas. Si tuvieras que referenciar un éxito en la fragmentación o la reproducción de algún coral en especial, como que sea un coral de esos que difíciles de fragmentar, de reproducir, de crecer, ¿con cuál te sentirías satisfecho? La goniopora y la albiopora. He escuchado y he visto que a muchos no les duran la goniopora ni un año. Yo tengo con una de mis goniosporas aquí más de 4 o 5 años. A una de ellas, bueno, a la albiopora, le he fragmentado en muchas ocasiones. Y la verdad me siento bastante contento porque sé que no todo el mundo pues le ha pegado. Y también con la reproducción de bangais. Lo he hecho como 2 veces. No saqué tantos, como he visto que mucha gente ha sacado. La primera saqué 2 y la segunda saqué como 6, pero me voy más con la reproducción de corales. La tasa de crecimiento de esta pecera es bastante, bastante alta. Era mejor cuando estuve editando Reef Energy, pero los colores se volvieron cafés todos. Pero la tasa de crecimiento se dobló. Era muy, muy buena. Actualmente mi tasa de crecimiento son 100 frags por mes y medio. La acropora es muy bonita, las acroporas son muy lindas, que es una de las que más me gustan, sin embargo, me encantan los RPS. Gerardo, te agradezco montones que nos regales estos minutos y creo que a la gente le va a encantar tu pecera, realmente felicitaciones. Sí, gracias. Las veces que he venido no me deja de sorprender la calidad, el cuidado, la conservación y los colores que logras sacar. Así que muchas felicitaciones. Muchas gracias.